Somos más de 100 jóvenes de Pamplona y comarca de entre 13 y 18 años. Bederatzi gazte elkartetakoak gara. Vengo de Umechea. La asociación Siñar Zubidera Chandrea. Vengo de Medicus Mundi. De la asociación Bideberri. Vengo de Bustintxereando Txuri. Mi asociación es Kaskikos. Bideberri elkarteko anaiz. Hemos investigado sobre nuestra realidad. Eta gure herrialdetako naiz auzoetako egoeraz. Hemos discutido y pensado numerosas propuestas sobre ocio, educación, discriminación y fomento del euskera. Aixiaz, eskuntzaz, bazterkeriaz eta euskararen sustapenaz. Bueno, pues me parece un proceso muy interesante porque nos da la posibilidad de mostrar lo que opinamos nosotros y el resto de jóvenes. Orain dela urte bat hasi zen, ni gustora egon naiz honetan parte hartzean eta egintzena izan zen galdeketa bat, eta gero galdeketa hori auzoetako gaztei eman. Y bueno, lo que queríamos con este proyecto era cambiar algunas cosas de nuestro barrio y también, aparte de eso, aportar otras nuevas. Las tres cosas que más nos gusta hacer son estar con los amigos y amigas, hacer deporte y escuchar música. Ekintza horiek berdinak dira mutilentzat eta neskentzat. Suelo estar con los amigos y escuchar música. Ba, niri kalean egotea lagunekin, gustatzen zait eta kirola egitea. Ni egerik eta sinkronizatua hasi nahi urte honetan, eta gustatzen zait. Yo suelo salir con los amigos a la calle o a algún centro comercial y hacer deporte como natación o zumba. Andar en bicicleta, salir con mis amigos y leer y escuchar música. Baina ez hori bakarrik. Hay más cosas que nos gusta hacer. Bailar hip hop. Jugar a videojuegos. En Umechea, en el voluntariado, pues, para estar con los chiquis y tal. Música jotzen dut. Vamos al cine o dibujar y salir a la calle, ir a conciertos. Viendo series o películas. Casi el 20% no gastamos nada de dinero durante el fin de semana. Y la mayoría gastamos menos de 10 euros. Nesko, mutilek, baino gutxiago gastatzen dugu. 2 euros, 5. Gutxi gora bera, 10 euro, entre 5 y 8 euros, así. No creo que haga falta gastar dinero para pasártelo bien. Hago lo mismo que hacen mis amigos con más dinero. El dinero que gasto depende de lo que haga, porque si por ejemplo me compro chuches, puedo gastar de 1 euro a 2 euros, o si voy al cine ya me apago los 10 euros. 2 de cada 3 jóvenes participamos en actividades que se organizan en nuestros barrios. Lo que más echamos en falta, batez ere nesko, son locales para jóvenes autogestionados o no. Obe, autogestionatuak badira. Me gustaría que hubiera más centros para jóvenes y luego también, sobre todo, un centro juvenil que estuviera autogestionado. Eso, para que vayan los jóvenes y también nos conozcamos así con otros jóvenes del mismo barrio. Y haya más comunicación entre todos. Sí que nos gustaría igual en invierno, que llueve y que hace frío, pues que haya algún espacio o lo que sea, pues poder estar dentro. Gehien bat, gaztentzako tokiren bat, bestela kalean egoten dira beti. La mayoría de jóvenes que hemos encuestado estudian en centros públicos. Ez daude pozik, eskuntza sistemarekin. De la educación, entre otras cosas, cambiaríamos contenidos, reduciríamos el número de alumnado por clase y mejoraríamos becas y ayudas. Yo cambiaría por una parte el tema de las becas, porque hay pocas, pero además no sabes si te las vas a conceder o no hasta el final de curso, entonces tú ya se adelanta ese dinero. Oraingo sisteman, hezkuntza sisteman, pertsona asko daude klaseetan, eta hori aldatu behar da. Añadiría una asignatura que prepare para la vida cotidiana. Y por otra parte, que hay demasiada gente en clase, y por ejemplo el año pasado estábamos 32 en clase. Y me gustaría que los estudiantes tuviesen más poder en los centros para organizar actividades. Sentimos que el profesorado nos respeta más que lo que le respetamos. Si el profesor respeta al alumnado y el alumnado al profesor no, pues ese respeto pues no está completo. Vamos de alguna que otra manera enfadados o mosqueados. Y lo único que tenemos ahí para desquitarnos es el profesor. Batzuetan, irakaslea faltatzen dio respetua ikasleari, eta beste batzuetan al revés pasatzen da. El 34,4% de las personas encuestadas se han sentido discriminadas. Neskak gehienen bat. Discriminación por sexos,
por ejemplo, hay mucha, pero es indirecta. Hay conductas que si las hace una chica están mal, mientras que si las hace un chico están bien. Ba, ezberdintasun ez asko, baina badaude. Oye, que sí, es tirar con ver. Todos discriminamos. No, no somos conscientes de que discriminamos, pero discriminamos. El 58% hemos identificado situaciones de discriminación en nuestro barrio o pueblo. Neskok, horretaz, gehiago ohartzen gara. Donde más la vemos es en redes sociales, entorno educativo, televisión y medios de comunicación y grupo de amigos y amigas. Cuando estás delante de una pantalla, cuando no estás viendo a la persona, no ves que sufre, no ves que le estás haciendo daño, no te puedes sentir culpable, no ves lo que en sí conlleva lo que estás haciendo. Entonces, te creces, por decirlo de alguna manera. Sare sozialetan, jendea gehiago mintzatzen da anonimatu bezalakoa dagolako. Gure ustez, etnia, gabezia fisikoak eta psikologikoak, eta sexu joera, naiz, jatorrizko, herrialdea dira jendea baztertzeko arrazoi nagusiak. Pues yo veo sobre todo discriminación respecto a lo físico, en plan, pues que se meten con el físico de la gente, en plan, si eres gordo, si eres flaco, si eres bajito, si eres alto, y luego también algún que otro racial, que es, por ejemplo, hacia los gitanos. A un chico más pequeño, que era homosexual, lo metieron en un grupo de WhatsApp para insultarle y acosarle. El 60% de las personas encuestadas conocen casos de ciberbullying en su entorno. El único goitamarrak, talde kintzetan parte hartu dute sarean, taldetik beritziak ez rentitzeko. Baina beren kabuz ez lukete alakorik egin. Bi neskei ziberbulia egin zioten sare batean, haien argazki batzuk jartzen. Yo creo que contra el ciberbullying se podría, en el caso de la víctima, ignorar los comentarios, denunciarlos y hablar con un mayor. ¿Para que te ayude? Y hace unos años conocí a una chica que tuvo un caso de acoso, de ciberbullying, y fue bastante malo, tuvo muchas consecuencias malas hacia la chica y ojalá no se repita otra vez. Haces lo que sea con tal de que sigan siendo tus amigos, por muy idiotas o que sean, da igual, haces lo que sea. Incluso meterte con otra persona que no te ha hecho nada. Dedicamos mucho tiempo a internet móvil y WhatsApp. Hala ere, lagunen artean, egoteari denbora gehiago eskaintzen diogu. El 44% se atreve a hablar más por las redes sociales que en persona. O sea, no me sorprende porque hay gente muy vergonzosa que no se atreve a hablar cara a cara y entonces utiliza las redes sociales para comunicarse con las otras gente. Es más fácil hablarle a una pantalla que hablarle a una persona a la cara. Hori gertatzen da, ez dutelako aurpegira esaten. Ahora ya todos tenemos un teléfono, un smartphone o cualquier dispositivo en el cual podemos chatear con cualquier persona que esté incluso al lado. O sea, es que ya es tan común que lo utilizamos a todas horas. Aunque sepamos euskera, lo usamos poco fuera del instituto. Estás acostumbrado y que hables en castellano, porque al final todos hablan en castellano. Norbait ez daki euskera, eta horregatik ez dut hitz egiten, bera ulertzeko, edo etxean, gurasoek, edo familiar batzuk ez dakite, eta orduan hori bultzatzen duzu gaztelerazi hitz egiten. Nire kasuan ez da horrela, nik etxean adibidez euskera hitz egiten dut, familia guztiarekin. Elkarteok ere, proposamen ugari eztabaidatu eta pentsatu ditugu. Tenemos propuestas relacionadas con nuestros barrios y otras más generales. Necesitamos ya un centro sustituto al IES Biurdana, que está masificadísimo, está lleno, ¿vale? Y pues para terminar con ese problema de masificación. En el colegio, un método de estudio más eficaz creemos que sería, en vez de hacer tanta teoría con libros, pues hacer más práctica con diapositivas, ordenadores, etc. Dar charlas también sobre el respeto entre el alumno y el profesor, porque se ve que falta. Facilidades para que los alumnos estudien en euskera, como poner un autobús para que vaya a las chicas solas. Hablando de euskera también, mezclado tengo la educación, que haya más ofertas de formación profesional y carreras universitarias en la educación. Que hay mucha discriminación entre modelos educativos, que se tendrían que abrir más entre ellos y también dinámicas con ellos. En el tema de discriminación,
Siguiendo con el tema de educación, hemos pensado que sería conveniente crear unos equipos de mediación de alumnos apoyados por el profesorado y también, si es posible, por el equipo de orientación, para que en los casos de bullying o de acoso escolar o de discriminación a otro alumno pudieran apoyarle de una manera real. Pues siguiendo con la discriminación, creemos que sería bueno pues mejorar la seguridad en las redes sociales, como así concienciar el uso responsable de ellas. Queremos que se abran los patios de los colegios como antes, porque antes se abrían y iba mucha gente ahí a jugar y tenían un espacio donde podían tener canchas y en muchos barrios eso ya no se hace. Tenemos un local en Bustinchuri que no se está utilizando para nada, que antes era una iglesia, y lo queremos para nosotros, para varias asociaciones del barrio, tipo la comparsa, nosotros, la comisión de fiestas. Que los deportes sean subvencionados igualmente y que haya una política justa de subvenciones. Que las subvenciones que haya no vayan solo para un deporte, sino que se repartan igualmente entre todos. Creemos que principalmente si conseguimos la cesión del castillo, creemos que romperíamos mucho con la pasividad que existe en Mendillorri. Se ha visto también la necesidad de que haya personas voluntarias. Entonces, para esto sería necesario difundir un poco información sobre qué asociaciones necesitan personas voluntarias. Por eso nos gustaría pedirle al ayuntamiento que antes de poner en práctica un proyecto o ponerlo en marcha, consulten con el barrio.